Hola, hola, ¿cómo les va? Quería contarles que la música es como un lenguaje organizado. Tiene un principio, un desarrollo y un final. Y contamos para comprender esto con un elemento primordial, y es nuestra memoria. La memoria acumula datos y después los compara. De ese modo podemos saber en qué parte del discurso estamos. Una conversación telefónica tiene un comienzo, que es una introducción. Con los primeros sonidos, ustedes ya se dieron cuenta de qué se trataba. Si llamo por teléfono y digo, hola, hablo por el aviso de venta de Maipú al 1100. Estoy diciendo claramente que ese es el tema. Es una introducción temática. Pero al decir, hola, buenos días, mi nombre es Alicia Cipolla. Bien, yo no estoy diciendo mi tema, estoy todavía en un saludo cordial. Esta introducción solo nos puso curiosos, a la expectativa del tema principal. Este clima sereno y profundo es el que contrasta con la llegada del tema principal. El tema es el que mi cabeza elige como dato contundente. Es el que recuerdo cuando quiero hacer identificar la obra. Son solo 6 notas. ¿Se cumple la asociación entre lenguaje hablado y lenguaje musical? Como cuando alguien me dice, hola, ¿me dejé las llaves en tu casa? No sé, yo no las vi. ¿Podés fijarte, por favor? Sí, claro. Te llamo enseguida. ¿Pregunta? Respuesta. Pregunta. ¿No es cierto que podemos sospechar cuando una conversación telefónica está llegando a su fin? Por algún giro de palabras como, bueno, entonces quedamos así. En la música pasa lo mismo. Se empieza a reconocer giros melódicos ya escuchados, aparecen pedacitos, aparecen saldos. Se llama liquidación. Las 6 notas. Todo esto, ustedes ya lo sabían. La intuición nos guía,
solamente estamos ordenando y poniéndole nombre a las cosas. La música, como el teatro, el cine, un discurso político, una conversación telefónica, se comprende al diferenciar sus partes. Esta es una estructura, como otras, dos temas, sin introducción. Como la arquitectura, una casa de una planta, de dos, con entrada de garage, o no, son estructuras. Ah, me olvidaba, a veces la obra parece haber llegado a su fin. Hasta algunos aplausos empiezan a escuchar. Y nos sorprende con un pedacito más. A eso se le llama coda. Y tal vez como Chopin quiso despertar esa expectativa en su balada, Piazzolla puede haber querido aliviar ese dramatismo del invierno porteño y le dedica esta coda como punto final. A lo mejor quiso anticiparnos la primavera. A la hora de elegir un piano, tenemos una pregunta muy importante que hacer. ¿Queremos un piano acústico o queremos un piano digital? Un piano acústico tiene algo por excelencia, que es la posibilidad de recibir el peso y la sensibilidad de mi dedo. El dedo del pianista logra, por su oficio, por su trabajo, evocar armónicos que le dan color al sonido. La contra de un piano acústico es el espacio. Nosotros contamos con un lugar para un piano de pared o para un piano de cola. Eso tenemos que evaluar de qué manera es el ambiente como para contener distinta cantidad de sonido. Un piano de cola tiene una sonoridad bastante más abultada que un piano de pared. En cuanto a los pianos digitales, tienen una bondad única y es que son transportables. En ese punto están emparentados con lo que fue la guitarra hace muchos años, que fue la inclusión de un instrumento musical en lo social. El piano digital permite que yo lo mueva, que haga música en un jardín, en una reunión, donde quiera. Pronto quiero estudiar de noche, porque las horas del día siempre hay que utilizarlas. ¿Y qué pasa? El piano digital tiene la posibilidad de un auricular. Entonces uno coloca ese auricular y puede trabajar aunque en el mismo ambiente esté gente haciendo otra actividad, como ver televisión, leer un libro o lo que sea. Tiene un teclado que es una de sus mejores virtudes. Se ha logrado con un peso muy, muy similar al del piano acústico. Estas son las bondades. En cuanto al precio, más o menos se puede hablar de algo similar entre un piano acústico de mediana calidad y un piano digital de buena calidad. El maestro Aquiles Rollero con nosotros. De más está decir el placer y el honor que esto significa para mí. No, para mí es un placer venir a tu programa.
Estábamos hablando hace un rato del tema de la estructura de la música, ¿no? Y yo comparto con ustedes que esto de que todo ese desarrollo de las partes de la música, ¿cómo es Aquiles en la música y en la publicidad? Bueno, es exactamente igual que en las otras músicas en cuanto a un comienzo, ¿verdad? O introducción, un desarrollo y un final. Lo único que se dificulta un poco más es por lo reducido del tiempo. ¿De qué estamos hablando? 30 segundos. Como superproducción, duración cinematográfica, película de Spielberg, 60 segundos. 1 minuto 10, 70 segundos. Las ha habido de 80 o 90 segundos, pero en realidad es lo menos. O sea, por una cuestión de costos, películas de comerciales, ¿verdad? De 1 minuto ya es mucho. Pero hablemos en 30 segundos. Es como toda una miniatura. Exactamente. Es como decíamos con tu ingeniero y acá con la gente de producción, como armar una nave, un barco en una botella de vidrio, ¿verdad? Claro. Hablábamos de una introducción, un desarrollo y un final, pero a veces tiene 4 climas o 5. Siempre estamos en 30 segundos. Claro. Lo que nos lleva a 3 segundos de intro, luego 6 o 7 segundos donde se presenta una idea, que sería la primera parte de un tema, ¿no? Luego un estribillo, entre comillas, que sería de una canción, ¿no? Una canción popular. Y luego un final. Final, final o final abierto. Eso era un poco lo que vos hablabas de la coda, Claro, ¿verdad? tal Que cual. sería, en publicidad serían las campañas incógnitas. Hay comerciales que comienzan, la campaña es ese comercial que termina en sí mismo, en esa única pieza. Hay algunos que tienen 2 o 3 comerciales de desarrollo que van produciendo o generando tal vez el incremento de una incógnita para luego develarlo sobre el final. Es muy probable que ese final del primer comercial tenga una coda o un final inconcluso. Quiere decir, generará la expectativa que se develará en el próximo o próximos comerciales. Es como una mini película, es una historia en 30 segundos, que Y debe tener una lógica, ¿verdad? hay que vender un producto. Bueno, sí, eso ya son los condicionamientos, ¿no? Las exigencias de agencia y cliente, y ya eso es otra cosa. Pero para uno como profesional, alguien también acá hablaba de arquitectura de la música. Yo diría arquitectura e ingeniería de la música para poder hacer esa obra total en 30 o 40 segundos.